Día, gentes, estamos otra vez con otro video y con una novedad. Que la Jocelyn vino a bailar en el palo y lo quebró. No, es que estuvo haciendo mucho viento y me imagino que se cayó, alguien lo recogió porque... Ya es la tercera maceta que se quiebra. Sí. Porque las dos de allá eran rojas y se quebraron. Y ya están diferentes y ahora otra más. Se quebró, como que no mucho conviene tenerlas aquí. O lo que podemos hacer es amarrarlas a algo, ¿verdad? Eso va a tocar. Para que no se vayan a venir con el viento. Porque miren, gente, para levantar eso va a ser candela. Va a estar difícil. Sí, hay que levantarlo y meterlo en otra. Y eso pesa como unas 200 libras. Sí, ya está crecido, está enraizado el palo. Mira cómo le llega la raíz. Todo eso no tiene raíz, ¿ves? Es una tuya, una mía y una de todos. Allá está la otra intacta, ¿ves? Pero se va a ver feo otra vez, que una de un color, otra de otro color. Pues sí. Viste, ahí tiene las bayolas bien, mira. Sí, sí, estas aguantan. Y esta la vamos a tener que amarrar también. Para que no se caiga. Es que el suelo está bien feo. Es que el suelo está inclinado y eso también. Y aunque uno le ponga cuñas y medio se mueve, ya se tambalea. Sí, porque aquí me daban ganas de cerrar aquí. Desde hace tiempo las tienen ahí, desde el año pasado. Y son cuatro cabaltos a cada lado. ¿Cuál se le podría poner? Pues no hay ninguna otra. Sí, pero están. Sí, pero están hasta abajo. Creo que tendrá que ser una de esas azules grandotas. O un... Puede ser en esta que están hasta allá abajo. Hay una roja ahí, pero es muy chiquita. Es mediana. Mira, ahí hay una azul grandotota y la otra que quería sacar yo para que se vendan. Son de las más grandes que hay. Pero quedaría una roja y una azul. Pero tocará. No en un tambo de esos de basura. Ahí está. Vamos a continuar este día arreglando, porque les cuento que nos llamaron de las compañías de las flores y como nevó ayer, no van a venir hoy hasta mañana, así es que tocar es para esperar las plantas para mañana. Sí, así es esto, señores, uno hace planes y de repente se los botan. Y miren cómo quedó. Eso es hielo, gente. ¿Pesa? Sí. Uy, hasta tronó esto. Es que no tiene patas aquí, ¿ve? Esta mesa no tiene patas. Sí, eso es hielo, pero ya tiene agua, mira. Por eso pesa bastante. Sí, ya hasta ven. Que se derrita y hay que levantarlo. Y eso que lo apretamos, pero bien, vea. Sí, pero no era suficiente. Porque aquí tiene muy grandes los huecos. A ley tenemos que meterle un soporte ahí. Y un soporte de lo mismo para que no se vea la madera fea. Ese va a ser. Así que esa es otra misión para hoy. Ahí hay un hierro, ¿ve? Que yo saqué de allá. De ahí salen dos pedazos, ¿verdad? Uno quizás. Porque si lo pones así es lo mismo ancho que así. Es de ver cómo se arregla. Pero tenemos que botar esa agua primero, pero. Ahí nos van a ver. Vamos a estarle quitando el. Bueno, ahí los dejamos, ya vamos a ver. Miren, Jocelyn no ha venido, ¿ve? A él la regaña. Porque vino tarde hoy. Se durmió. Así que ahí quedamos, gentes. Y ya nos van a seguir viendo. Ahorita trabajando. Seguimos. Ok. Dele vuelta. ¿Cómo? Así. Yo no la metaba. Usted sola que estaba grabando. Yo sola me estaba grabando la carota. Ajá, y buenos días, ¿cómo están? Saludos a la gente. Ya. Aquí está este muchachón, Henry. Estamos moviendo estos ladrillos para armar unas mesas allá al otro lado. Ajá. Porque vamos a poner el baño ahí en ese espacio que estamos haciendo allá ahorita. Y ahí va Henry a dejar los ladrillos. No, casi estoy
muy pegado. No, ahí está bien. ¿Está bien? Sí. Dele un poquito para adelante. Poquito, así como lo tiene. Poquito. Ahí. Y ahora voy a mover el volado. El. Ok. Ok, gentes, el trono, miren, para que la señorita, para que la reina Jocelyn venga y todos los reyes también. Ajá. Es que el año pasado, gente, estaba aquí, a la par del basurero, pero mucho sol pega todo el día, va. Sí, casi deshidratado salía desde el baño la gente. Como que era sauna. Sí. La Jocelyn rapidito, es que le quemaba uno los cachetes ahí. Sí. Salía. Los cachetes de arriba y de abajo. Sudando. Lo único bueno es que no se tardaba mucho en el baño. Ahora se van a estar 2 horas. Entonces ya, gente, con eso quedó arreglado. Y ya trajimos los ladrillos. Aquí vamos a continuar. Ya estuvo, Oscar. Ya. Así que continuamos. Quedó bien. Bien chivo quedó. Ok, gente, les vamos a enseñar el otro proyecto que tiene Jocelyn, que vamos a llevar esa maceta a la entrada, porque ya les voy a mostrar la que se quebró y la vamos a trasplantar. La vamos a bajarla aquí y levantamos y la metemos y después le echamos tierra. La vamos a acercar aquí entonces. Sí. Uno, dos, tres. Y ahora lo que vamos a hacer es amarrarla con el alambre aquí. Pero sí, es que estaba pesada. Miren, le cayó en los ojos. Sí. Dispénsenme, dijo. Miren. La revolcó en shush.
mucho. El perro. Es que tiró mucho polvo. Ya te pierdo. De primera vez. Uno ya se ha acercado. ¿Ah? Uno ya se ha acercado tierra. Sí. Déjame pavo, tierra. Lo que vamos a hacer es ponerle una maderita. Una reglita así, quizás porque aquí viene como de nivel. Ah, negra, anda adelante, maquilla. Sí, pero es de la voz más rasca, que es volando. Contra las dos cosas estas. Porque ves que está tanto palo de tierra de tuyo, pero que me duele. Ajá, vamos ahí. Pero dale, aquí mejor. Tengo que poner una regla para que se vea. ¿Cómo ve que es? Levantó el polvo. Ajá. ¿Usted por qué anda lente? Sí, quizás por eso me protegió. Uh-huh. Pero sí, ¿no? Está saliendo. Tierra, de los ojos. Lágrimas. Veo lágrimas de tierra. De cocodrilo. Tierra con agua. Amarrado, ¿me cae? ¿Cree que amarrado está bien? ¿Voy a traer el alambre? Sí, no hay aquí, veamos para abajo. No. Voy a traerle, voy a traer tierra. ¿Sabe qué? De esas tierras, de esas chiquitas, ve. Rompa una. Mire, este alambre no sirve. Con esa amarramos la cadena. No, se quita la cadena. Aquí está, miren, entre los pedazos de... ¿Qué? ¡La camisa! ¡Ay, no! ¡Se rompió la camisa! ¿Y cómo me la rompió? Yo se le... ¡Ay, ya me trae! Con el alambre. Yo solo vi que tronó algo, pero yo dije, se le rompió el hilo. Y me preocupa que digo, fue que me rallé la tripa. Mire, gente, es que la te anda podrida ya la cama. Sí, mire, ve, hasta la arañón. Mire. Sí. Mire, me rompí la cama. Y yo. No, yo me lo dije eso. Pero no me imaginé que era eso. Lo bueno es que va a tener para más. Se va. Oye, la Jocelyn, vamos a amarrar también ahí. Ajá. Para que no se le rompa el calzón. Miren, de moda está mi camisa, a ver. Es de las chicas flans. Sí, la chica. Es de las flans. Y la otra es de las gelatinas. Ajá. Hoy vamos a ir allá a la registradora.
a ver qué está haciendo Oscar, porque ahorita vamos a trabajar acá. Miren, gente, cómo quedó ahí ya descubierto. Hay que arreglar todo eso, Jocelyn, todavía. Aquí lo voy a dejar un ratito, no se van a caer. Mira, que Henry me mordió la camisa. Se le rompió la camisa a la Jocelyn. Mira, le hice un nudo. Yo solo vi que tronó. Y es ¡ay! Es un alambre, creo que es el sabor. Me trabé un alambre de la caja donde estaba la leña. Sí, esa mujer. Sí. Me hizo la camisa y me arruinó la panza. Como que era gato. Sí. Le digo que lo bueno es que no se le rompió el bloomer. Yo pensaba que el bloomer era, me dice. No, yo le iba a decir, no lo lavé con lejilla. Se le pudren. Mira que el afanado de Decoration, right, right. No. Sí, esto lo vamos a poner aquí, mira. Uy. Se le metió el demonio. No, no. Uy. Es que como que es un exorcista, ¿eh? Es que eran ustedes que vinieron puño de zombies ahorita para acá. Yo me subo a techo. Le echó zancadilla a usted, me sabe. Oiga. Oiga, mire. Le echó zancadilla, dijo, mire. Porque la coman ahí. Eso hacen en las películas. Tiene más carnita ella que nosotros. Oiga. No, no, pero como yo le puedo hacer. A o más rápido. Es una de nosotras que comerla. No. Pero no, si viene un zombie, lo primero es subirse al techo. Lo primero es echarle zancadilla a la Jocelyn. Yo cero. Ya se lo están advirtiendo. Sí, me voy a mantener a kilómetros de distancia. No, pero yo le dije así porque me ardió el galillo, no fue Ruto, sino que me ardió. No, nosotros no pensamos que era Ruto, pensamos que estaba cometiendo. Mire, ¿dónde ha dejado el zapatito Henry? El del frío. ¡Ah! ¿Quién tiene el pie chiquito? ¿Quién tiene el pie chiquito? Ay, ella. Estos son los que traía la Jocelyn en invierno. Y los dejó ahí, ¿ve? Porque ella tiene la patita así. Ajá. Bueno, señores y señoras, les voy a dar un recorrido a lo que se hizo hoy para que vean que sí trabajamos. Lo que pasa es que no tuvimos tiempo de grabar mucho, pero miren, esto se hizo hoy. Ya casi lo llené, mañana le voy a poner más arriba. Es un exhibidor para las ¿cómo se llama? La tierra que vendemos. Esta es tierra de violetas. Este es de orquídeas y este es para todo tipo de planta que no sea suculentas. Y este es para suculentas y cactus. Bye, Jocelyn, gracias. Va, pues. Salud, ahí despídase de los. Ya me voy yo. Estoy esperando a Henry, que se fue a cortar el pelo y nunca volvió, va. Sí. A ver, yo creo que lo llevó la chinita. La chinita se lo llevó. Sí. Va, pues, gente. Gracias, no olviden, Jocelyn. Darle like a la página. Suscríbanse. Y compartir el video. Y ahí nos vemos mañana. Va, pues, gracias, va, Jocelyn. Pues. Cuídese. Este ya se va, Jocelyn. Y hice también este. Que son las cosas que van para la manguera. Es todo eso. Y los guantes también. Que por cierto, guantes hay bien poquitos. Porque vieran cómo se venden. Así es que estoy esperando que me lleguen ya esta, creo que esta semana o la otra van a venir. Reacomodé esto para que quedara todo bien. Estas también son como tijeritas para cortar las plantas. Ahí están las semillas, ya las pusimos, ya están a la venta ahí. Y estas cositas son como para ponerle nombre a la semilla. Una vez uno la va sembrando, pues se le pone nombre, porque si no, no se sabe lo que se sembró. Y ahí hay más tierra abajo, esto lo vieron aquel día. Acá también hice esta parte. Jocelyn me ayudó con los últimos de abajo y yo hice lo de arriba. Y creo que es todo. Y luego hicimos, dejen ver,
Oh, también esto. Esto no estaba. Lo estuve haciendo hoy también. Y el plan de mañana es mover esta cosa de abono que va a quedar así al paso de los clientes para que se vendan más. Y luego estas mesas, Henry y ¿cómo se llama? Jocelyn estuvieron moviendo estas mesas para acá para que ya vayan quedando medio listas. Les cuento que me cancelaron todos los deliveries de plantas, así es que tocará recibirlos mañana. Mañana vienen 3 deliveries de plantas, así es que va a estar bien cansado descargar ese montón de plantas, pero así es esto. Ah, esto también no se los enseñé, que es mozo, y otros guantes también. Así que ahí estamos, me toca esperar a Henry, no viene, se fue a cortar el pelo aquí a la par y no se asoma. Así es que ahí los dejo con el video de hoy, espero les guste. Como les digo, no les grabamos mucho, pero pues así hay días que pasamos ocupaditos y no nos toca grabar un poco menos que otros. Así es que ahí los dejo, cuídense, denle like y suscríbanse si pueden. Gracias, adiós.